Soy Felipe Leal, a nombre del Seminario de Cultura Mexicana, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que hemos organizado junto con ANUIES sobre temas de la educación. El día de hoy corresponde al doctor Fernando Serrano Migallón dar la conferencia sobre desafíos de la educación superior en México. Él es un especialista en educación superior, un distinguido abogado de la UNAM, quien nos compartirá hoy sus conocimientos. Bienvenidos a esta plática. Muy buenas tardes. Antes que nada, es una obligación, y en este caso una muy agradable obligación, darle las gracias al Seminario de Cultura Mexicana y a la ANUIES por darme la oportunidad de comentar con ustedes quizá el programa más importante que ha tenido México en toda su historia, que es la educación y en particular la educación superior. Siempre, desde los albores de la humanidad, quizá el interés más importante del ser humano, dentro de esas preguntas fundamentales de quién soy, dónde estoy, a dónde voy, es cómo voy a trascender. Y se trasciende a partir del conocimiento. Entonces, siempre ha sido un deseo fundamental, un deseo toral de la vida, del interés del ser humano, permanecer, si no físicamente, porque se sabe que no es posible, sí de manera latente a través del conocimiento. Esa vocación humana se ha interesado en proteger los conocimientos que se tienen en un momento dado, en crear nuevos conocimientos y en transmitirlos a las generaciones que nos vamos sustituyendo unos a otros. Por eso se han hecho un sinnúmero de esfuerzos y de elementos y de ideas para preservar el conocimiento. Desde Mesopotamia, la forma de las escuelas con una finalidad fundamentalmente religiosa, en Egipto, la biblioteca de Alejandría con esa idea de preservar todo el conocimiento que se tenía en aquel momento en un solo lugar, la educación en Grecia, en Roma, y así llegamos con diferentes intentos, pero siempre con la misma finalidad: mantener, preservar el conocimiento, transmitirlo, y ese conocimiento irlo enriqueciendo hacia las nuevas generaciones. Así llegamos a la Edad Media, donde ese secuestro de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría que había tenido la Iglesia Católica hasta ese momento, rompe el cascarón religioso y sale de los conventos y de los monasterios a las universidades. Entre el siglo XI y el siglo XIII, se crean las universidades en Europa. Hay antecedentes que se pueden calificar de universidades o no en el antiguo Marruecos, si fue por una mujer, si había centros de estudio similares a lo que luego fue una universidad, pero tendría que ser con Bolonia, luego con París y con Oxford, cuando se da esa idea general de una formación intelectual al margen, fuera de los conventos y fuera de los conventos y de los monasterios, pero no al margen de la Iglesia Católica. Las universidades se mantienen dentro del ámbito religioso, tan es así que todos los símbolos universitarios toman su simbología de los símbolos religiosos. Así tenemos que la toga es muy similar a una sotana, el birrete es un bonete, la venera es un pectoral, la museta es un alba, pero ya el conocimiento sale de ser exclusivamente de religiosos para religiosos para convertirse en un ámbito laico, en un ámbito que sale solamente de edificios y de orientación exclusivamente religiosa, de religiosos para religiosos, y en ese momento todos los hombres tienen acceso de una manera u otra a la educación, aunque la orientación sigue siendo fundamentalmente en Europa la directriz de la Iglesia Católica. Siguiente. ¿Qué pasó en México en educación superior? En el México antiguo tenemos pocos datos, pero sabemos que había dos instituciones de educación superior,
o que podemos llamar de educación superior, que es el Calmecal y el Tepoxcali. El primero enfocado a nobles y con la finalidad del sacerdocio, de los altos cargos del Estado y de los jefes de la Armada, los guerreros jefes. Y el Tepoxcali eran más bien artes y oficios, y que si no eran para el público en general, sí era para un rango inferior que no era la alta clase de la sociedad. En 1515 llegan los europeos, los españoles, a las costas mexicanas. Llegan y es un primer acercamiento que todavía no inicia ese enfrentamiento, esa relación intensa que se daría en los años siguientes y que culminaría en 1521 con la conquista de la Gran Tenochtitlán y el sometimiento de las tribus o de los pueblos autóctonos en manos de los españoles. Aquí empieza la conquista. Esta es la parte violenta de este acercamiento, de este encuentro entre esos dos mundos, que duraría 12, 15 años. En 1535, la conquista se convierte en colonia. ¿Qué se quiere decir con eso? Que ya esa parte violenta, exclusivamente de sometimiento, empieza a tener una serie de relaciones, de intercambios culturales, de gustos, de aficiones. Y antes, justo en el momento en que la conquista se convierte en colonia, pero todavía no existe el virreinato, se hace la primera solicitud a la corona española para que se cree la primera Universidad de México. Como no hay virrey, lo hace el arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que no es oído, y tendrían que pasar 15 años hasta 1551, cuando después de un tercer intento se convierte, se da la bula de la Real Pontificia de México y se crea la Real Universidad de México en 1521, y el 9 de agosto se da la primera clase. Es la segunda universidad de América, la primera es la de Santo Domingo, e inmediatamente después vendremos nosotros. Habrá que esperar 19 años para que en 1569 el Papa Clemente III expida una bula en favor de la Universidad de México y la convierte en pontificia. Entonces la universidad deja de ser exclusivamente real para convertirse en real y pontificia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre real y pontificia? Que cuando era solamente real, los títulos, las determinaciones, los estudios que se hacían en la Universidad de México solamente tenían validez en el ámbito del Imperio Español. En cambio, cuando es real y pontificia, esa validez ya es en todo el orbe católico, lo cual amplía muchísimo el peso de la Universidad Mexicana en el mundo de aquella época. Llegamos a la independencia. En 1521 se consuma la independencia de México, y en aquel momento la educación superior, o a partir de aquel momento durante todo el siglo XIX, la educación superior la tenemos que identificar con la Real y Pontificia Universidad de México, con la Universidad Nacional de México. En 1521 la Real y Pontificia se convierte en Imperial y Pontificia, porque Iturbide crea el Imperio Mexicano y le cambia, en primer lugar, el nombre a la universidad, dentro de todas aquellas modificaciones de frivolidad que acabaron con el imperio y acabaron con el gobierno que le encabezaba. A los 3 años, la Imperial y Pontificia se convierte en Nacional y Pontificia. Sigue estando bajo la tutela de la Iglesia, pero ya al no haber ni rey ni imperio, se le cambia el nombre por Nacional en la Primera República Federal. Y así todo el siglo XIX tenemos innumerables crisis universitarias. Hay que considerar que cuando llega la independencia a México, el nivel de la universidad está en su peor momento. Todo desde su crecimiento, de su nacimiento y su crecimiento, la Universidad de México había sido el centro cultural de América. Pero justo antes de la independencia, y a pesar de que todos los caudillos de la independencia salieron de la Universidad de México,
En aquel momento, y quizá por el cambio de dinastía en España, de los Austria a los Borbones, el nivel de la universidad baja radicalmente. Se deja de crear nuevos conocimientos, la forma de transmitirlos es muy elemental, y en ese momento lo único que se hace es glosar los textos europeos sin que haya en ese momento ni literatura de alto nivel en México, ni estudios filosóficos, ni estudios técnicos que valgan la pena. Durante el siglo XIX, la primera desaparición de la universidad la decreta Valentín Gómez Farías. A los 3 años, el gobierno de Gómez Farías es derrocado. El nuevo gobierno nulifica todos los actos del anterior, por lo cual se supone que la desaparición de la universidad no surtía efectos. De todas formas, no se reconstituyó. Luego se vuelve a crear, vuelve a desaparecer, la vuelve a crear Maximiliano y por fin Benito Juárez la desaparece. Que no haya universidad no quiere decir que no haya educación superior. Las grandes escuelas de la época de la colonia se mantienen, que son fundamentalmente tres. La escuela de medicina, la escuela de jurisprudencia, que es la prima de leyes instituta, o sea, era derecho, teología, y la escuela de minas, que era ingeniería. Se mantienen, pero independientemente, sin esa idea de unión que da una idea de una universidad, que es esa unidad de la diversidad, esa capacidad de intercambiar ideas, conocimientos, información entre diferentes ramas del conocimiento humano y entre diferentes formas de ver la ciencia. Así llegamos al siglo XX. En el siglo XX, o a finales del siglo XIX, el maestro de América, Justo Sierra, le insiste en 2 ocasiones a Porfirio Díaz a reconstituir la Universidad de México. Porfirio Díaz se niega, no lo hace, no lo cree importante, hasta que en 1910, y aprovechando las fiestas del centenario, lo convence que la Universidad de México, que México debe tener una universidad nacional. Entonces le da la autorización y el 22 de septiembre de ese año se crea la Universidad Nacional de México, con un discurso que es muy interesante de Justo Sierra, que dice: esta universidad no le debe nada al pasado. Es una universidad nueva que ve hacia el futuro y no hacia el pasado. Por lo tanto, no tenemos que arraigarnos a las ideas caducas que dieron origen a la Real y Pontificia Universidad de México, sino que tenemos que fundamentarnos en las ideas modernas de desarrollo intelectual. Se refiere fundamentalmente al positivismo de aquellos momentos. En 1910 se crea la universidad el 22 de septiembre y al año y medio se desencadena la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, cuyos ideólogos todos salen de la universidad. Ahí tenemos a Antonio Díaz Soto y Gama, tenemos a Isidro Fabela, a Luis Cabrera, a Rux, a José Natividad Macías. Todos son egresados de la universidad, fundamentalmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se incorporan al movimiento revolucionario. También hay que reconocerlo que no solamente se incorporan al bando encabezado por Venustiano Carranza, sino hay representantes de la universidad en el gobierno de la convención de Roque González, como también lo sabrá en el gabinete de Victoriano Huerta, que tiene un magnífico primer gabinete de intelectuales de la universidad, como Nemesio García Naranjo o Roberto Esteban Ruiz, que al saber darse cuenta del tipo de persona que es el presidente de la República, renuncian y se exilian de México y se pasan en el extranjero refugiados hasta la caída del gobierno de Victoriano Huerta. Una vez terminada la parte violenta de la universidad, en 1917, con la Constitución, el constituyente crea un departamento por primera vez, un departamento de educación superior y universidades, para que coordine a esa universidad, que es un departamento, es un área administrativa que depende del Estado mexicano. Y como desaparece la Secretaría de Instrucción Pública,
Entonces, este departamento es un departamento autónomo que depende del presidente de la República y que su finalidad es coordinar la Universidad Nacional de México y algunos otros institutos que había en los diferentes estados de la República. Así llegamos a 1929. En 1929 hay un movimiento estudiantil que surge en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que reclama la autonomía universitaria. Este movimiento es aceptado, se entrevista con el presidente de la República, don Portes Gil, que es un personaje muy curioso, porque no es egresado de la universidad, él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, y es el único presidente que en funciones ha dado clase en la universidad. Él salía por la puerta de honor de Palacio Nacional, caminaba a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, daba su clase y regresaba caminando. Pero reconoce que la demanda de los muchachos es adecuada y otorga la autonomía universitaria. Una autonomía muy restringida, una autonomía que tiene fundamentalmente el nombre, pero que en realidad sigue sometida la universidad a la estructura del Estado. El rector puede vetar los acuerdos del Consejo Universitario, el rector es designado por el Consejo Universitario, pero a través de una terna que establece, que elabora el presidente de la República, y en las sesiones del Consejo Universitario siempre hay un representante del presidente de la República. Esta situación de una autonomía tan matizada pone en tela de juicio esa autonomía, y en 1932 hay un movimiento muy fuerte pidiendo la ampliación de la autonomía, lo cual se acuerda en ese momento, en un momento ideológicamente muy importante en México, porque a nivel nacional se modifica el artículo tercero y se establece la educación socialista. Al mismo tiempo hay una discusión en el ámbito universitario entre Alfonso Caso y Lombardo Toledano sobre cómo debe ser la educación superior. Si la educación superior debe de buscar la libertad y la autonomía, la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, o por el contrario, como decía Lombardo Toledano, al triunfo de la Revolución Mexicana, la Universidad de la Nación debía de crear técnicos e ideólogos para la revolución y desoír todas las demás modas de pensar o tipos de pensamiento de las otras áreas. Esto ocasiona que la ley del 33 se vaya al extremo contrario. Es una ley basada en el asambleísmo que crea una serie de problemas administrativos terribles en la universidad. Tan es así que entre 1933 y 1945 la universidad tiene más de 11 rectores, y digo 11 y no se puede dar el número, porque muchísimos años hubo dos y tres rectores al mismo tiempo, los cuales reclamaban para sí mismos la legitimidad de la rectoría. Y así se llega al año de 1944. Siguiente. En el año de 1944, el nuevo presidente de la República es el general Ávila Camacho, que llama a dos ilustres mexicanos, Alfonso Caso y García Máynez, y les dice: la situación de la universidad es insostenible. Si esto sigue así, vamos a tener que desaparecerla y ustedes se van a quedar sin universidad. Pero les ofrezco una solución. Piensen ustedes cómo debe ser la universidad, hagan una iniciativa de ley sobre la universidad, yo me comprometo a que lo que ustedes me propongan lo voy a convertir en iniciativa, mandarlo al Congreso, que estoy seguro que aprobará su sugerencia, y con esa ley hay que revivir y hay que darle fortaleza a la universidad. Estos dos universitarios se reúnen, la idea jurídica y administrativa es de García Máynez y la idea política del manejo de la ley es de Alfonso Caso. Se llama a 13 más universitarios que elaboran el proyecto de ley que es sometida al Congreso en el año de 1944, es promulgada en 1945 y es la que rige a la universidad desde entonces. Esta ley crea un sistema de pesos y contrapesos con 5 poderes. Es el rector, la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Patronato Universitario, los consejos académicos de área, que hace que si bien administrativamente pueda ser
complicado, le permite a todos los interesados en la vida universitaria participar y que las soluciones se tomen en asambleas, en grupos colegiados, y le ha permitido a la universidad, a pesar de los problemas que haya habido, una vida productiva desde 1945. En ese momento ya tenemos que dejar de pensar que la educación superior en México es la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ese momento, la educación superior explota, por decirlo de alguna manera, en el país. En aquel momento hay 14.000, 15.000 estudiantes en la universidad. Cuando 4 o 5 años después se piensa en construir la ciudad universitaria, se piensa que debe ser para 25.000 alumnos como número máximo, y la universidad ofrece el 98% de la educación superior del país. En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de México no llega al 6% de la educación general del país, la oferta de educación general del país. Y ella sola tiene 400.000 alumnos, 35.000, 40.000 académicos y 30.000 administrativos. Esto les da una idea de cómo el ámbito de la educación superior ha crecido. Además, con diferentes características de la educación superior en México. Primero tenemos universidades federales, que son universidades o instituciones de educación superior que dependen exclusivamente del Estado. Aquí hay que incluir la UNAM, la UAM, el Instituto Politécnico, el Colegio de México, la Universidad de Chapingo o la Universidad Antonio Narro. O sea, son instituciones de educación superior que económicamente dependen del Estado mexicano. Luego tenemos las universidades públicas estatales, que son universidades creadas por los gobiernos de los estados y que dependen de las finanzas de los gobiernos de los estados. Luego tenemos universidades públicas estatales con apoyo solidario. Estas son creadas o después de se llegó a un acuerdo con el gobierno federal, el cual aporta recursos hasta un 20%. Luego tenemos las universidades politécnicas, que son una especie de pequeños institutos politécnicos en zonas o en estados del país. Luego tenemos las universidades tecnológicas, que se forman con un nivel de estudios casi profesional, pero que es enfocadas exclusivamente al área técnica. Luego tenemos la educación superior para profesionales. Es fundamentalmente la universidad pedagógica y las universidades pedagógicas que se han creado. Luego los centros de investigación que dependen del CONACYT y que se dedican exclusivamente a aspectos específicos de las ciencias y las humanidades. Luego tenemos las escuelas normales, tanto rurales como citadinas. Y nos encontramos en este momento con un dilema siguiente, que es la lucha o el enfrentamiento entre la calidad y la cobertura. Si se hace de manera descuidada, sin tener perfectamente pensada la forma de llevar a cabo la amplitud de la cobertura, siguiente, por favor, estamos cayendo en un deterioro de la calidad de la educación. Además, hay algunos comentarios últimamente de que el exceso de calidad en las instituciones de educación superior crean una clase elitista y una situación de no justicia social. Yo aquí tengo desde luego mis dudas, y yo creo que hay áreas en las que el esfuerzo personal desde luego hace una diferencia entre unos y otros, como pueden ser los deportes de alta gama o de gran especialización. ¿Y qué problemas tiene fundamentalmente la educación superior en este momento? Primero, la carencia de recursos. El financiamiento de la universidad, de las universidades, siempre ha sido insuficiente. En un momento de crisis económica, esto se ve muchísimo más patente. Los aportes federales en el presupuesto federal, el proyecto de presupuesto federal, se ve reducido. El área de fondos, porque hay dos partes en el presupuesto, los fondos destinados a las universidades
y luego fondos para la creación de estudios o de programas especiales a los que las universidades concursan para obtenerlos, se ha reducido muchísimo. La multiplicidad de fondos y la forma para llegarse a ellos se han disparado de una forma absurda, y la posibilidad de que las universidades o las instituciones de educación superior puedan llegar a ellos es mucho mayor. Aparte, por los convenios entre los estados y la federación para el envío de los fondos de la federación, tiene un problema gravísimo, que es que muchas veces el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, envía los fondos a los estados toman esos fondos que están etiquetados para las universidades y lo meten en un paquete único que se llama la licuadora, y que muchas veces esos recursos que deben ir a las universidades no van a las universidades. Esto hace que si esos presupuestos nominalmente eran universitarios, en el ejercicio verdadero de la realidad no lo son. El sistema de becas que ayudaba a las universidades fundamentalmente para que aquellos alumnos que con capacidad e intelectual suficiente pudieran acceder a la educación superior se ha reducido lamentablemente. Los REBOES, que son estos registros de validez oficial que la Secretaría de Educación Pública le da a las instituciones de educación superior, se ha deshojado, por llamarlo de alguna manera. Actualmente hay REBOES que dan los estados, otros que dan los municipios. Se ha dado el caso de que la Presidencia de la República haya dado estos registros sin pasar por la Secretaría de Educación Pública, y en este momento hay muchísimas instituciones de educación superior privadas que dan presumiblemente educación superior, y que todos nosotros sabemos que el nivel es lamentable. Esto es lo que se conoce como las universidades patito, que dan un espectáculo verdaderamente lamentable. Luego hay un elemento que, aunque tenga una base real de fundamento, muchas veces es una causa emocional o emotiva. Todos los muchachos, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de México, que terminan su preparatoria y quieren seguir una carrera profesional, piensan en el Instituto Politécnico Nacional y piensan en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin darse cuenta que hay muchísimas instituciones de educación superior muy válidas, de muy buen nivel, en sus estados o no en sus estados, que los pueden acoger y les pueden dar una magnífica educación. Pero la imagen de excelencia que tiene el Politécnico y la UNAM hace que todos quieran ir a la universidad, y que año con año se creen unos movimientos de solicitud de ampliación de la cuota universitaria o politécnica que es imposible atender, y que, por el contrario, crean un desánimo en los estudiantes y una incapacidad de atender por parte de los alumnos. Siguiente, por favor. Uno de los problemas es quién, hasta este momento, la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Profesiones, era la única que daba las cédulas profesionales. Actualmente se habla mucho de una colegiación obligatoria, que los abogados se tengan que reunir en colegios de abogados, los médicos en colegios de médicos y los ingenieros, y que sean estos grupos los que se reconozcan unos a otros su capacidad de atender los requerimientos sociales. Esto, que en principio puede parecer muy atractivo, hace que se creen grupos de poder al margen del Estado, y dando reconocimientos académicos por intereses de grupo, por intereses de capillas académicas o por intereses particulares. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de colegiación, que no puede, desde mi punto de vista, no debe ser obligatoria. Sí puede ser un elemento adicional al que ya dé el Estado, y pueden dar una certificación, pero que no haga obligatorio esa colegiación privada sobre la colegiación
que el Estado, de manera responsable, debe seguir otorgando. Luego, la certificación profesional, que desde hace unos años es obligatoria para las instituciones de educación superior. Aquí hay una serie de problemas de quiénes deben de dar la certificación, a quién se debe de dar, si a las instituciones de educación superior, a los profesores, a los alumnos. Hay que definirlo muy bien. Aquí estamos en un área gris que ha creado muchísimos problemas y que, por desgracia, hasta este momento no ha sido resuelto y ha dejado de verse como un problema fundamental. Hay que determinar quién debe certificar. La siguiente, por favor. ¿Cómo se debe de certificar? ¿Cuándo se debe certificar? Y sobre todo, ¿para qué se requiere esa certificación? Y por último, tenemos el ejercicio profesional para extranjeros. Siguiente, por favor. A partir de los tratados de libre comercio, hay muchas obligaciones para el Estado mexicano. Siguiente, por favor, para que de una manera u otra se puedan establecer los convenios con los países con los que se firman los tratados de libre comercio y se permita el ejercicio profesional de extranjeros en el país. Hay muchas materias en las que esto no tiene ningún problema. Por ejemplo, periodismo, o literatura, o filosofía. Pero hay otras materias en donde la calidad del servicio es muy importante, como puede ser medicina, ingeniería, el propio derecho, odontología. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque son dos áreas distintas que se tienen muchas veces que se unen unas a otras. Una cosa es permitir que los extranjeros vengan a México para seguir sus estudios. Esto sí fue lo que se hizo hace unos años en la Secretaría de Educación Pública. Se estableció una serie de convenios con países de Europa y de América para reconocer los títulos de sus países con pleno derecho, pero no para ejercer la profesión, simplemente para seguir sus estudios en las instituciones de educación superior mexicanas. Esto dio muy buen resultado. Muchísimos extranjeros vinieron a México y muchísimos mexicanos pudieron ir con los títulos mexicanos a estudiar hacia al extranjero, a estas universidades. Y en este momento, en un momento de crisis, no quiero llamarlo global, pero sí de una crisis muy amplia, desde un punto de vista económico, estamos en una crisis económica, en un punto de vista de salud, estamos en una crisis sanitaria terrible. ¿Qué desafíos tiene la universidad en este momento hacia el futuro? El primero de todos, para las universidades, es fortalecer la autonomía. Una universidad, una institución del Estado, no puede funcionar sin autonomía. Decía Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que la libertad no se hace o no es para que los hombres sean más felices, es simplemente para que sean felices. Lo mismo pasa con las autonomías y con las universidades. La autonomía no es para hacer buena una universidad, es simplemente para que sea una universidad. Hay universidades autónomas muy buenas, de magnífica calidad, y hay otras con autonomía muy malas. Pero lo que sí hace una institución con autonomía es determinar la forma en que transmite el pensamiento y la forma de cómo va a investigar y qué va a investigar. Si tenemos una institución de educación superior de altísimo nivel, pero sin autonomía, que depende de un grupo político, de un grupo económico con una finalidad específica, que solo quiere crear cuadros adecuados para el desarrollo de la industria o de su partido político, entonces estaremos en una escuela de cuadros, pero no en una universidad. En una universidad que tiene ese sentido amplísimo de transmitir conocimientos para ejercer una profesión, pero sobre todo la posibilidad de formar íntegramente a los ciudadanos. Entonces, es una obligación de todos fortalecer las instituciones de educación superior en las cuales estamos. Con una visión adicional. Hasta este momento, hasta la última tercio del siglo XX,
La autonomía había surgido a principios del siglo XX con la idea de proteger a las universidades de los gobiernos y de los estados. Pero en este momento hay otros peligros mucho más lacerantes que el propio Estado, que son los grupos de presión política, laboral o económica, que tienen interés en penetrar, en dirigir, en apoderarse administrativa e ideológicamente de las universidades. En este sentido, tenemos que proteger la autonomía, tenemos que estar pendientes porque es muy frágil. La autonomía se puede perder muy fácilmente si los universitarios no estamos permanentemente atentos a su desarrollo y a su protección. El segundo gran desafío es aumentar la calidad de la educación. Hay que aumentar la calidad de la educación sin desconocer el incremento, pero una calidad que aparte de crear magníficos profesionistas para el bien de la sociedad, hay que aumentar la calidad de la educación para que la sociedad esté muchísimo más protegida. La educación no es solamente, no es un fin en sí mismo. Desde luego que tenemos que luchar por una buena educación, pero el ser una persona con las herramientas adecuadas para poderse desarrollar profesionalmente requiere que esa educación esté enfocada, canalizada a una actividad práctica fundamentalmente. En tercer lugar, y aquí es quizá uno de los problemas más difíciles, hay que fortalecer, hay que lograr, hay que pelear por un incremento del presupuesto. Un incremento del presupuesto que no solamente lleve más recursos a las instituciones de educación superior, sino primero defender que no exijan a las instituciones de educación superior apretarse el cinturón, desaparecer seguros de vida, desaparecer prerrogativas, desaparecer situaciones cómodas para el desarrollo de la actividad universitaria, sino hay que dar nuevos presupuestos, pero nuevos presupuestos que estén perfectamente canalizados para nuevos programas de estudio, para nuevas investigaciones y que se den en el momento oportuno y con la finalidad adecuada. Lo contrario es condenar a un país a un atraso ideológico, tecnológico y de productividad. Luego, hay que fortalecer las plantas académicas de las universidades. Hasta ahora las universidades cuentan con un pasivo laboral terrible, que no se ha podido solucionar. Hay que tener programas de jubilación de los docentes que permitan primero que los docentes se puedan retirar. En este momento, muchos que quisieran retirarse no lo hacen porque no tienen un medio, un modo de mantener su nivel de vida, y que al mismo tiempo se permita, dado que ellos se podrían jubilar, el acceso de jóvenes a la actividad académica, que en estos momentos es muy, muy difícil. Entonces, estos programas de jubilación, que en un inicio pueden tener un alto costo, a mediano plazo son al contrario, lo más benéfico económicamente para el Estado y para las universidades. Un siguiente punto, el quinto punto sería fortalecer la seguridad interna de las universidades. Las universidades muchas veces tienen mala fama de ser desordenadas. Y lo que pasa es que cuando en una universidad sucede un acto violento, se magnifica. Pero miren ustedes, si vemos el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 500,000 de estudiantes y 100,000 trabajadores entre académicos, estamos hablando de una ciudad de más de 500,000 de estudiantes, 600,000 habitantes. Yo no creo que haya ninguna ciudad de la República Mexicana con menos hechos delictivos, de esa magnitud, con menos hechos delictivos que la UNAM. Pero es suficiente que se encuentre en la universidad un asesinato, un robo, un traficante de drogas, para que se diga que el desorden de las universidades es terrible. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que hay que incrementar la seguridad, que hay que tener una seguridad eficiente, eficaz, y quizá no en manos de los funcionarios o de los trabajadores universitarios, para que puedan ser mucho más
activos y tener una posibilidad de una actuación mucho más clara y mucho más definitiva. Luego, una cosa que, sobre todo en las universidades públicas, es muy importante y que yo recuerdo con verdadero cariño de mi paso y de mi vida en la universidad, que es ese fortalecimiento de la inteligencia y de los gustos culturales de sus alumnos. Incrementar las actividades académicas, culturales, sociales, lecturas de libros, obras de teatro, cineclubs, todo eso es fundamental. Lamentablemente, en esta época de pandemia, todo eso se ve reducido y mis alumnos y yo, quizá es lo que más sentimos y resentimos en estos momentos. En los nuevos programas de estudio hay que tener cuidado siempre, y no se hace cotidianamente, en esa parte de los programas que debe de contemplar una participación activa y cada vez más fuerte en prácticas laborales de los que están estudiando. Que los ingenieros desde el tercero, segundo, tercer año empiecen a tener relación con la construcción, los abogados con la elaboración de leyes o con los juicios. Que esa parte activa, esa parte de servicio social, pero no de servicio social como una obligación de quien se va a recibir para poder obtener el título, sino de servicio social, de incorporar a su conocimiento esa forma práctica de aplicar los conocimientos teóricos que se toma en las aulas. Y por último, y esto en estos momentos se ha visto de una forma muchísimo más patente, incrementar la educación a distancia. En estos momentos todos damos clase educación a distancia. Los profesores de mi edad o de más de mi edad nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos hecho y lo hacemos con gusto. Pero hay una cosa que no debemos de perder de cuenta. Lo más importante de una universidad no es la transmisión de los conocimientos, por importante que sea, sino que es esa formación integral del individuo. Entonces hay que idear, hay que pensar, hay que lograr que la educación a distancia, que la educación vía virtual, sea de tal manera rica que esa formación que se da evidentemente en la relación personal se pueda ir incrementando a partir de los nuevos procedimientos de enseñanza. Ha sido para mí un verdadero placer estar con ustedes y les agradezco.